En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, tú Señor, tú su Altísimo, Cristo, Espíritu Santo, y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Malaquías. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti. No es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, lo aceptaron, no como palabra humana, sino como la que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando entre ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Un solo Padre tienen el que está en el cielo, y para ustedes Cristo es el maestro único. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues nos encontramos ya con el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo y vamos llegando al final del año litúrgico. Feliz domingo para todos. ¿Qué nos trae este pasaje que acabamos de escuchar hoy del Evangelio? Nos trae una controversia, nos trae un momento tenso en el ministerio de Jesús. Esto no debe de extrañarnos, porque si hacemos memoria,
recordaremos que la vida de Jesús desde sus inicios es como ir caminando a la cruz. Y esto se cumple también en su ministerio, en su vida pública. Fijémonos al principio. Al principio, a todo parece con entusiasmo, aprobación, aplauso, alegría. Hay gran gozo. Y la gente con entusiasmo dice: un profeta ha venido a nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Pero este entusiasmo cambia. Cambia en la medida en que Cristo ya no es simplemente una caja de milagros, no es simplemente un curandero. Cristo es maestro de la vida divina y sobre todo Cristo es el Señor y Señor de nuestras vidas. Él viene no solamente a sanar heridas, sino a ponernos en camino. Cristo sana la pierna entumecida, pero para que esa pierna camine el camino de Dios. Cristo sana los ojos del ciego, pero con un propósito: que estos ojos vean las maravillas del Señor y que esos ojos sean ventanas que dejen ver la bondad y la verdad del Dios que hay en su interior. Cristo cura la mudez, pero con un propósito: para que nuestra boca cante la generosidad de Dios, para que nuestra boca proclame el mensaje del Evangelio. Entonces, esta tarea que Cristo nos da, esta tarea que Cristo nos va poniendo a través de nuestra vida, tiene ya un efecto distinto en la gente, porque todos queremos ser curados y todos queremos recibir regalos. Pero queremos nosotros mantener el Señorío. Queremos ser nosotros los que manejemos los dones que Dios nos da. Y seguramente que los manejamos. Y los manejamos a nuestro propio albedrío, para nuestros propios intereses, para nuestros propios gustos y nuestra propia gloria. Por eso esas tantas tensiones en Cristo, como escuchamos hoy con los fariseos. Y el problema era que ellos no reconocían su propia necesidad. Y únicamente la persona que se siente necesitada de Dios es la que puede entender el significado de esta palabra, Señorío. Lo que significa acogerse a la voluntad de Dios y a la vez reconocerlo como Señor de nuestra historia. Cuando una persona no reconoce esa necesidad absoluta, esa necesidad íntima, esa miseria personal, porque está en el fondo de nuestro corazón, cuando al contrario tratamos de justificarnos y de mostrarnos fuertes, entonces nos presentamos presuntuosos y empezamos a juzgar a los demás. Y ahí está precisamente la actitud del fariseo. Si Jesús les habla así, es porque sabe que únicamente el corazón que reconoce su absoluta necesidad es el corazón que también se abre con gozosa confianza y proclama después el Señorío de nuestro Dios. El credo símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido de Dios, alabado y gracia de Dios, Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, en esta necesidad de la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde la gloria de los muertos. En este Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de carne y la eterna. Amén. Llevemos nuestras esperanzas y súplicas ante Dios nuestro Señor, pues en Dios hemos encontrado nuestra paz.
por nuestra iglesia, para que vivamos el Evangelio también como lo predicamos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes mundiales y por todas las personas que ocupan cargos enaltecidos, para que cumplan sus responsabilidades con humildad en favor de aquellos cuyas vidas se les han confiado. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestras comunidades y por esta nación, para que tengamos la sabiduría y la voluntad de poner fin a la violencia por las armas de fuego. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las personas cuya fe se ha debilitado debido a los fracasos de sus líderes, para que recobren su fe y puedan estar dispuestas a perdonar de corazón, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, en ti tenemos el único Padre que nos ha criado a todos. Dignate mirar a tu creación con amor. Escucha estas súplicas nuestras que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Porque no. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda tu iglesia, te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. El cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de todo santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dando de gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, y celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y te todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdamos los que nos ofrendan. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria.
por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Peace be with you. La paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los desesperados serán consolados por Jesús, el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Oremos. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía, para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida, merezcamos vivir en él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. En favor de Cristo, vayamos en paz a proclamar el Señorío de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios. Viva Jesús, el Rey que está en